Hola Clipetes, ¿qué tal? Buenas noches, hoy volvemos a jugar a Cyberpunk 2077. El otro día pues hicimos una partidita un poco rápida de introducción, porque bueno, pues era justo en el lanzamiento, en esa hora, y hoy empezamos un poquito antes de la madrugada, que ya sé que el otro día era un poco tarde. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se me oye bien? ¿Estamos todos? Bueno, pues comenzamos. Yo soy Carolina Denia, esto es Clipset. Si nos conocéis, pues ya sabéis que hacemos tecnología, estilo de vida digital. Si habéis caído por aquí por casualidad, pues de vez en cuando hacemos gameplays. Hace poco empezamos a hacerlos, pero sobre todo hacemos, pues eso, tecnología. Así que no os metáis conmigo porque juegue regulero. Tampoco se me da mal, oye, todo hay que decirlo. Sobre todo, bueno, el otro día pues era el juego nuevo, pues estábamos aprendiendo unas técnicas y demás. Y bueno, pues lo único que esperamos es que paséis un ratito divertido. Estará mi compi Castromil respondiendo en el chat. Yo estoy aquí al mando, propiamente dicho, porque estoy con el mando de la Xbox Series X, que es donde vamos a jugar esta partidita de hoy. ¿Qué más cosas os cuento? Bueno, pues os cuento que tenéis en la descripción información sobre los últimos vídeos que hemos hecho, sobre concursetes que tenemos en marcha. Estamos regalando un Vivo X51 5G súper fabuloso. Tenéis que participar en el canal de YouTube antes del domingo a las 23:59 hora peninsular española. Así que os vais al vídeo y le echéis un vistazo. Estamos regalando también dos aspiradores de Roventa. Eso tenéis que entrar en nuestro Instagram y ver la foto que tenemos allí para poder participar también hasta el domingo a las 23:59, misma hora. Es que no podéis dejar de seguirnos en ninguna red social porque nunca se sabe dónde estamos regalando cosas. Y por último, en este vídeo, hoy regalamos también cosas. 100 euros para 5 de vosotros. Vamos, 500 euros en total. Para poder comprar cosillas en la tienda de Microsoft Online. Os dejamos el enlace en la descripción.
y os dejamos toda la información para participar. Ojo, es importante que sepáis que para participar tenéis que dejarnos un comentario en los comentarios de debajo del vídeo cuando acabe el vídeo, el streaming. No hace falta que os quedéis aquí hasta las X de la madrugada o cuando sea para poder participar. Tenéis, de hecho, hasta el lunes, si mal no recuerdo, a las 23:59 también. Pero eso sí, por favor, no dejéis los comentarios en el chat. Tenéis que dejar los comentarios abajo porque como el vídeo, perdón, como el concurso va a ser durante varios días, así lo tenemos todo unificado y así podemos daros pues el premio mejor, está todo junto. ¿Qué podéis comprar? Bueno, pues aparte de un descuento para un ordenador si necesitáis, pues periféricos, temas de videojuegos también, juegos, es decir, cualquier cosa que se pueda vender en la tienda, salvo un par de excepciones que los tenéis también en la descripción. Así que echad un vistacillo porque, oye, pues podéis llevaros una cosilla gratis a casa. ¡Ah! ¡Qué mejor manera de empezar un fin de semana! Bueno, realmente hasta el domingo no lo sabríamos, lunes, martes, no, hasta el martes no lo sabríamos, que es cuando elegiríamos a los ganadores, pero da igual, podéis participar cuando acabe el vídeo, eso sí, ¿vale? Así que, sin más dilación, comenzamos. Y comenzamos, pues claro, ¿con qué vamos a comenzar? Pues con el videojuego de hoy, que es, ya lo habéis adivinado, ya os lo he dicho, Cyberpunk 2077. El otro día nos quedamos en una de las partes del videojuego, pero te digo una cosa, ¿vale? Salían desnudos. Yo no me había dado cuenta que salía mujer desnuda, pero yo creo que no se me dejó que era una mujer. Y la verdad es que no me ha parecido diferente de las cosas y otras. ¿Se me escucha? No me escucha. Te he cortado. Te he cortado. Muy cortada. No voy a hacer una cosa. Voy a volver otra vez a cargar esto así, a ver si se soluciona. Ahora no se ve nada. A ver si ahora... Ahora se me escucha, se me escucha bien. Vamos a esperar unos segundos. No me estáis escuchando. ¿Sí? ¿Se me escucha ahora bien? Vale. Bueno, bien, qué susto. Bueno, pues continuemos con esto, ¿vale? Pues el tema está en que, como decía el otro día, pues me quedé en una parte del videojuego y tal, pero me di cuenta, efectivamente, después viendo los comentarios, que habían salido desnudos una mujer, pues estaba desnuda. El caso es que Cyberpunk tiene una opción que sirve para eliminar los desnudos, pero cuando yo me descargué el juego, que fue hace unos días, antes de que estuviese el lanzamiento oficial, esa opción no estaba integrada, con lo cual, ¿qué tuve que hacer? Tuve que volver a borrar el juego, borrar los archivos, volver otra vez a instalar el juego y entonces ya sí que me aparecía la opción. Así que ya no vamos a ver desnudos, ya no os tenéis que preocupar porque YouTube haga un problema con la monetización ni nada por el estilo. En principio ya no deberíamos ver tetas, que no entiendo por qué los torsos de los hombres sí y los torsos de las mujeres no. Pero eso ya es otra película diferente. Así que volví otra vez a empezar la partida. Estuve practicando, hice todas las pruebas que había que hacer, porque en su momento, para no enrollarnos mucho, hice dos en vez de las cuatro. Bueno, en fin, que ya se podría decir que soy una experta. Pero además no solo soy una experta, sino que encima ahora tengo un ojo biónico. ¿Qué os parece? Mi personaje ahora tiene un ojo biónico. ¿Qué no lo creéis? A ver, ¿dónde lo puedo ver? ¿En creación puedo ver el ojo biónico? No sé dónde aparece. Es que me lo acaban de poner, ¿sabéis? Me acaban de poner un ojo y me acaban de poner una mano súper molona. A ver, es que no he llegado a mirarlo. ¿Veis? Había cosas que no... En creación, en mejoras. En mejoras, está solo la ropa. Bueno, creedme si os digo que tengo un ojo biónico y que tengo una mano súper molona, que es capaz de sujetar absolutamente todo. Bueno, pues nos vamos otra vez a la partida. Este es la sala de operaciones de Víctor, que es la persona que me ha puesto ahí todo el tinglao. La verdad, pues no sé, pues el chico pues era majo y hemos decidido pues que me pusiese él todo el tema biónico. Y entonces, pues nada, pues ahora lo que tengo que hacer ya es irme, porque, a ver, ¿por qué me dice quién está ganando?
¿Por qué le tengo que preguntar yo ahora esto? Lo que me estoy dando cuenta es que yo no estoy escuchando absolutamente nada. No estoy escuchando el juego. Venga, dale una hostia. Bueno, así que, venga, vamos a hablar por aquí con este. Joder. A ver qué me dice. Sube la guardia. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. A ver. En los viejos tiempos ese tullido de Malón ya estaría besando la lona. ¿Se me escucha? Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene no revestimiento de nada. Cráneo. Absorbe tres cuartas partes de a cada ver, golpe. Pues en teoría, yo debería estar escuchando y no escucho. Da igual, siempre me pasa algo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿lo echas de menos? ¿Has apostado en la pelea? Bueno, pues sí. Venga, lo echo de menos. Lo echas de menos, ¿eh? Pero vosotros sí estáis escuchando el juego, ¿verdad? Pues ya está, con eso es suficiente. Vale, es que quiero pagar mi deuda. Bueno, pues entonces el tema está ahora. Voy a subir un poquito esto a ver si no entra. Bueno, el tema está en que hay otra cosa que he modificado y es el tema de la música con copyright. La otra vez no escuchabais nada de música, ni de la radio, ni de tampoco de la música ambiente. Esta vez lo que he hecho, que además ha sido una jugada muy cuca por parte de los de CD Projekt Red, lo que he hecho es desactivar la música que tiene copyright. Así no habría ningún tipo de problema, pero seguimos teniendo un poquito de música de fondo y de ambiente. Bueno. ¿Qué más cosas he aprendido con esto de Cyberpunk? Pues que sigue habiendo bugs. El otro día, mi compañero Jackie, se metió por un ascensor sin abrir la puerta. Con lo que le ha tocado. Yo todavía no he visto penes, porque hay otro bug que parece ser que la chorra la tiene al aire, pero yo eso todavía no me he encontrado. Así que bueno, que yo creo que me voy. Vamos a irnos, así como muy dignamente. Y pues me voy. Por cierto, que ya conozco mi casa, ya está en mi casa. Y tengo una casa muy cuca. De hecho, luego si vuelvo a ir a la casa os enseño el baño, que es la bomba. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo que sucede. Ajustar. Bueno, pues este es Jackie, pues si no lo conocéis. De los campos de que es mi compi. Negativa. Entonces yo tengo que hablar con Jackie. Oye, ve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Claro. Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci Burgers. Vale, intentaré quedar bien. Vale, pues nada, intentará quedar bien. Pues bueno, pues entonces me reúno con Dex. Que por cierto, los comentarios y demás... Escucha, y no dejan de llamar por teléfono. Es una cosa loquísima, de verdad. Yo no he hablado con más por teléfono en mi vida. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso, pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, igual sí. No tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero no puedo que haya ejecutar quedado a nadie. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Incapacitar enemigos. Hay varias formas de incapacitar a los enemigos sin matarlos. Derribos no letales, hackeos rápidos no letales, armas no letales, granadas, pep, ta, 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 ta. Vale, esto es importante. Y es importante porque, según los desarrolladores del juego, tú puedes pasarte todo el juego, absolutamente todo el juego, sin necesidad de matar a nadie. Algo que es bastante interesante. Eso sí, pupa les haces. O sea, eso también lo digo, ¿eh? Que este tipo de cosas no sale de gratis. Por cierto, que yo el coche, antes de entrar ahí, lo tenía aparcado en el otro lado y mi coche ha desaparecido. ¿Se habrá ido él solo? Supongo que sí. El otro día me decíais que corriese, que le tenía que dar la tecla, pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que como estoy jugando con la Xbox, este no tiene... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Reúno contigo o...? ¿Qué? Meto por el otro lado. Ay, de verdad, qué pesas con lo de las puertas. En el fondo, me sienta fatal. Porque no acabo de entender por qué no me dejan entrar por la puerta que me dé la gana. Y este fumando, de verdad, asco. Buenas, señorita V. Un placer.
Dexter Pezón en carne y hueso. Más carne que hueso. En marcha. Es que yo siempre he tenido mis chistacos. ¿Una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como una doña nadie y morir de vieja apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? Hombre, de toda la vida... pues es no ser un don nadie, ¿no? O te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Oh, y mientras voy mirando el coche. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Escupe. Hay pero un literalmente. Prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Yo, y supongo robar. Que pertenece a una corpo, ¿no? A Arasaka. No será un problema. Bueno, si no habéis visto el juego, fijaos en los detalles. La verdad es que está muy bien. Nah, no será un problema para nada. Nunca es un problema para mí. Soy una buscavidas. Porque a la hora de empezar el juego, pues puedes elegir el personaje. Y yo elegí ser una buscavidas. Pues fijaos. Los detalles son súper chulos. Hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Aunque hay que tener en cuenta que el parche no está todavía para las consolas de nueva generación. Pero sí que hay un salto visual importante. ¿Qué problemilla tienes con yo no he llegado a jugar con la PlayStation 4, pero sí que he visto imágenes y hay un salto, un salto. ¿O coge el pincho, chica? Venga. La historia es un... Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpo era que Maelstrom estaba en el azul. Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así ni seremos felices ni comeremos perdices. Pero no te emociones, es de un solo uso. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, y le mataron, claro. Un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más inri, una tal Meredith Stout de Militech. Eso nunca se sabe, pero fijaos las historias que curradas, ¿quién es la mujer? Por cierto, y algunas las conversaciones se pueden pasar. Ha estado pateando la ciudad preguntando por. Pero es muy importante, como al final no deja de ser un juego de rol, el leerlo con atención y sobre todo dar determinadas respuestas porque pueden cambiar el futuro del juego, lo que respondas de una manera o de otra. O toda la lógica, claro. La clienta. ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Y de hecho, hay algunas respuestas que solo puedes dar durante unos segundos. Y si no das la respuesta, vale, ¿y? Lo que surja. Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Sé que Jackie es un poquito... Todo cristalino. Bueno. En marcha. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el Lysis. Pero el Cabeza Plana es cosa tuya. Muy bien. Pues venga, omitimos viaje, o sea, ya quiero decir, ya lo que sería un ratito en el coche, que no me apetece más pasar con este señor que está fumando. ¿Una vida tranquila o breve y gloriosa? Nos vemos. Larga y tranquila. Yo soy súper pacífica. Bueno, pues nada.
Oh, me van a recompensar con reputación. Haz crecer tu reputación para labrarte un nombre en los bajos fondos de Night City. Claro. Sí, sí. Pues vamos a labrarnos una buena reputación. Yaquito, he hablado con Dex. Ese pinche gordito es la gran cosa. Como que sí, como que no. ¿A poco no? Pues... quiere ponernos a el prueba. El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate, un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick, una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Chingón. Luego está, bueno, la, luego otra está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el traje. Se están enrollando un poco, ¿eh? Evelyn Parker. Bueno, tampoco haya jugado un montonazo. ¿Qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por bolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres decir? ¿Maelstrom o Parker? ¿Qué va primero? Con la clienta. Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va. ¿Qué busca? Va. En ese caso me lanzo al Old Foods y bajo la nariz al piso para husmear. Ahí te ves. Muy bien, pues sale. A ver. ¿Dónde tengo que ir ahora? Pues para allá. Mira qué ciudad más bonita. Una de las cosas que llaman la atención además de este juego es que la creación de es como muy vertical, muy, a ver, muy de este tipo de escenarios cyberpunks. Y luego además muchas de las acciones que realizas es pues tomando ascensores, subiendo plantas, bajando plantas y demás. Por cierto, si empujas a la gente... ¡Uy! ¿Ves? A ese casi casi lo atravieso, como si fuese un fantasma. Hay veces que puedes empujar a alguien... ¿Ves? Pero hombre, deberías chocarte, no deberías poder atravesarlo. Hay cosas ahí que yo creo que con tantos meses de retraso sobre el plan previsto, pues podían haberlo mejorado un poco, la verdad. Sobre todo lo de que hubiesen tenido ya los parches para las consolas de nueva generación. Eso hubiese sido un puntazo. Vamos a ver. Ay, si es que tanta gente aquí en medio. Tiri, tiri. Estos 250 metros se me están haciendo eternos, ¿eh? A ver. Otra llamada. ¿De verdad? Una plaga de ratas en mi edificio. ¿Quién no, verdad? El caso es que son de tamaño humano y se parecen a los garras de tigre. La más grande es una tal Taki Kenmochi. Haz un favor, qué pesadilla. Y neutraliza a esa cabrona, ¿vale? Detalles azcundos. Oye, tengo una cantidad de trabajo que no os podéis ni imaginar. A ver, venga, vamos a leer el mensaje. A ver, ¿qué dices? Cuando la poli intervenga, esos máquinas de panchico. Pachinko, hay los pachincos estos. Claro, no me cabe duda que meterás sus narices en mis asuntos. Tipo de cargo, asesinato. Vale, que no empieza a leerlo desde el principio. Edificio residencial en la esquina, tengo un apartamento en un bloque, lo sabe poca gente, bienvenida, ni un solo texto sin su taco. Insulto, para quien no sepa lo que es un taco. Que no solo es comida. Vale, ¿crees que es mejor ocultar el blibitero? Bueno, pues ya está. Venga. Vamos a seguir donde estábamos haciendo, que ya estoy casi llegando. Estoy a 175 metros. 150. ¿Ey? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha atropellado un coche? ¿Qué hago? ¿Les zurro? Esto no debe quedar impune, ¿eh? Me han atropellado. Ah, es que ponía a esperar. Vale, a lo mejor es que debería haber esperado, ¿no?
Es que creo que es la primera vez que cruzo una calle. Eso sí, el otro día con el coche atropellé unos cuantos peatones, ¿eh? Y no veas, me pegaron tiros hasta en el carnet de identidad. ¿Ha pasado? Ah, esa, me ha quedado parado ahí. Se ha quedado un poco frozen. A ver. Entre las 6 y las... pues yo qué sé. A ver, está en verde, ¿no? Sí. Mira, de verdad, qué gente más estresante, ¿eh?, con los coches. Venga, que ya estoy llegando. Está cerrado, lo siento. No, para mí. Déjame pasar. Tú, ¿qué hago contigo? Hay que hablar con alguien, claro. ¿Tú puedes hablar conmigo? No, si no me deja pasar. Está cerrado y que tengo que esperar. ¡Ah! ¿A las 6 de la tarde? Bueno. Vamos a ver si puedo hackear algo. Que a lo mejor he llegado muy pronto, ¿verdad? Puede ser. ¿Qué hora es? Son las... es que son las 16:54. Voy a hacer yo en una hora. Esto se avisa, hombre. Pues nada, entonces vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos. Claro, me sigue diciendo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Esperar aquí? Voy a hacer una cosa. Voy a darle a omitir tiempo. O mirar a ver si hay una puerta atrás. Estos garitos siempre suelen tener una puerta atrás chunga. Venga, vamos a correr un poquito. Y entonces vamos a... claro, si me dice que vaya... es que a lo mejor no debería estar aquí. Y esto no tiene pinta de que este pueda hackearlo, ni nada por el estilo, ni pegar una patada, ni nada de nada. Uy, de verdad, qué tremendo. Y si salto... y... ¿podré trepar? Esto no tiene pinta. ¿Y si hago así? ¿Y me descuelgo? No, ¿qué opináis? ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, pues voy otra vez para allá. ¿Y qué hay ahí enfrente? Que me pone una cosita azul. Voy a mirar, no vaya a ser que me vuelvan a atropellar. ¿Qué hay aquí? Elegir destino. Bueno, pues dado que esto todavía está cerrado... a lo mejor puedo ir a hacer... una de las... de las cosas que me han pedido. Calle Goldsmith. After. Pero claro, ya no me acuerdo dónde tenía que ir. Voy a intentar una cosa. Voy a intentar saltarme el tema del tiempo. Venga, voy a volver otra vez y voy a hacer lo que iba a hacer antes, que es omitir tiempo. Decide cuánto quieres esperar. ¡Hala! Ya puedo entrar. ¡Hola! Preciosa. Está abierto. Para mí, ¿verdad? Pues... claro. Venga.
alto ahí, reglas de la casa. Habrá una penalización por cualquier grabación no autorizada. Nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona. Lo que pasa es que, claro, si te puedes al final... Se me ha quedado un poco descolgado. A ver. Le damos, que se me ha quedado un poco así locker. A ver. Ahora estáis viendo negro, no os preocupéis, que enseguida... A ver. No sé qué le pasa ahora, que se me ha quedado un poco descolgada. Porque ahora vosotros no estáis viendo nada, pero me estáis escuchando, ¿verdad? Vale, ya me la he vuelto a reconocer. Estamos otra vez. Es que no sé por qué, hay veces que le pasan cosas de estas, posiblemente es porque como estoy... en el sofá, pues hay veces que se me desconecta un poquito. Joder, pero qué carita más mona tienes. Hola. Hola. A ver, pues vamos aquí. Joder, pero qué carita más mona tienes. ¿Qué cosa más mona? Ya lo sé. Me he maqueado, que estoy estupenda. ¿Te sirvo algo? Pues... Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo V. Tenemos una cita. Una cita. Bueno, V, es un placer. Yo soy Mateo. Ajá. Bueno, ¿y Evelyn? ¿Y Evelyn? El club es grande. Echa un vistazo. No puedo ayudarte. Mateo, todo bien. La estaba esperando. Manchesta. Hola. Evelyn Parker. Madre mía. Ha dejado unos segundos ahí para darse como mucha importancia, ¿eh? Vamos a beber. No, que no parezca ansiosa. Quiero decir, o sea... ¿Senso? Una cosa como relajada. Es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. Creo que me acaban de drogar. ¿Por qué nos reunimos aquí? Estoy razón? Empezando a ver Porque las cosas raras. Porque la verdad es raras. Que este no parece tu garito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Venga. Conozco un sitio donde hablar sin oídos. ¿Será la droga que me tomó al principio? Aunque yo no me la he visto Mateo, tomar al final. Nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. Hala, vámonos a la sala VIP. Bueno, ¿qué puede hacer una no pasa nada. Sabida, como yo? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Paso yo? ¿Pasas tú? Te la acabo de decir. Pues hala, me siento. Y aquí, en teoría, seguramente lo que habría sería unas dancers ahí desnudas. Esto es muy así. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo le gustan las pausas dramáticas? Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. Venga. Soy la mejor. Soy buena en lo que hago y tengo un equipo de primera. Nunca la he cagado con un trabajo. Eres consciente de que no te necesito para reventar el terminal de la esquina, ¿verdad? Esto es mucho más gordo. Soy la mejor y sé dónde me meto. Tex lo dejó claro. Es un curro peligroso. Es un poquito así, creidita, entrecreidita, un poco dramas, un poco yo qué sé. Venga, vamos a los negocios. En serio. Vamos al lío. Que, a ver, mola. Pero no he venido a que me echen piropos.
No. Bueno, en el fondo sí, un poco sí. Cosas de las que te cambian la vida. Bueno, eso sí me interesa. Tu objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu alma. Y sirve justo para eso. Uh-huh. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Uh-huh. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad. Pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza. A ver, que es toda una historia esta. ¿Has estado allí? Pues no, se me va de presupuesto. ¿Corpo para pijos? Pues no, se me va de presupuesto. La decoración es para morirte. Ya lo verás tú misma. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? ¿Ha sido una indirecta eso? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City. Estaba en todas bueno, yo las digo portadas. Una cosa, yo ya me he perdido con los distritos de Night City, con los personajes, con los nombres. El único hijo que le queda, Saburo Arasaka. Entonces, ¿Arasaka, hijo, planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Uh-huh. Así que no asaltamos a la corpo. Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka. Yorinobu es una marioneta. Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería. Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas. Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo, podría arrancárselas de cuajo. Seguro pues ya no sé qué preguntarle, francamente. Tiene un ejército a su disposición. Porque es que más enrolla. Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones. No tiene machacas a su alrededor. Ni un guardia. Hace tiempo que se los quitó de encima. ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka. Estornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo. Yorinobu. Habéis visto que tiene brillo hasta en los ojitos, ¿eh? Así como de la humedad de los ojos y todo. Mira, si te quedan ases en la manga. O sea, es verdad que los detalles los han cuidado mucho. Hasta el extremo, porque incluso para crear tu personaje puedes hacer unas modificaciones bestiales. Mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Hasta de la mandíbula, las orejas, los pies y los tatuajes. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? Un momento. ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de santito. Para ganar hay que echar el resto. Sí, Alexis Torrijos dice, recuerden que esto es más parecido, que esto es un RPG, por eso tiene diálogos, es más parecido a The Witcher que a un GTA V. Pues sí, efectivamente. Al final no deja de ser un juego de rol y entonces pues tiene mucho que ver con el tema de los diálogos, de las cosas que se cuentan. O sea, es como una especie como de película, algo así, es más parecido a una película. ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar menos, porque tú vas a hacer que no completen la transacción y vas a robar el chip. Vale, así que la seguridad de Arasaka no que se podría encarga podría darle un a todo, pero entonces no tendría gracia, claro. Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural. Por fuera parece un maletín, como cualquier otro. Uh-huh. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú misma. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. Oh, ¿qué hago? Venga, una última pregunta. En realidad, bastante. Estudió economía y biotech en Tokio. Seguramente no pudo elegir. Saburo lo preparaba para ser su sucesor. Y entonces, Yorinobu se desvaneció para perseguir sus propios objetivos. Ha estado años desconectado de la corporación. En pocas palabras,
Aunque la oveja negra ha vuelto al rebaño familiar, ha quedado un regusto amargo. Pero es solo una parte de él. Hay otra. Un tipo inteligente que siempre ha seguido su propio camino y por lo tanto tiene sus planes para la corporación. Parece que se lo juega todo con esto del Relic. Sí, sí. Porque se ha tragado la bola más grande. Que yo no me entero de la historia, no sigo. Parece que se puede conseguir y mantener el control de lo que sea. Vale, venga, ¿qué viene? Ya está, ya vale, venga. Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para Sigo. Ti. Debería venirte bien. Una neurodanza del Compeki Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuros solo valen para sobar tetas virtuales y cascarse en una cabina? Otra cosa pues no. Perdóname. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinov. El interior en todo su esplendor. Pero el Relic, encuéntralo solita. Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo. ¿Quieres decir que has grabado todo eso? ¿Implante grabador de neuros? ¿Te parece mal? Si has grabado el apartamento de Yorinobu, eso significa eso que has es. Estado dentro. ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien. Tenemos un acuerdo. Solo negocios. Supongo que a los dos nos conviene. Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano, y es una Mox. Además, nos conocemos desde hace años. Bueno, pues vamos a ver la neurodanza. Sí, primero, como dices. Esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una Mox, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé bueno. No hacerlo. Ve pisando huevos y cuidadito con lo que dices. Tranqui, aunque no lo creas, sé manejarme en los negocios y en la vida. Hey, hola. ¿Qué onda? Esta sube. Viene esta por sube. La Vengo por la neurodanza. Te presento a Judy, la mejor. Que también es verdad que las presentaciones podían ser como un poquito más rápidas. Ayudí. Compilé tu neuro, Eb. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo, eso es lo más importante. Entonces calibrémoslo a su medida. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, ¿metemos a V? Que eche un vistazo, que se pues sí, vuelta, no ¿vale? sé. ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto. ¿Es tu primera vez? Pues sí. Mira, no soy una virgen de las neuros, pero la mierda en bruto, eso sí que es nuevo para mí. Ay, no te preocupes, te lo explicaré todo. Es más simple de lo que parece. Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue. Vale, pues otra vez me voy a sentar. Después de meterme un ojo, después de cambiarme la mano, que por cierto me ha quedado una mano la mar de molona. Y vamos a ver qué veo con esto. Primero debo crear tu perfil sensorial. Pues no te vale, cortes, claro. Dale, pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien, no te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Y voy a tener que hacer todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no.
Pero la espera lo vale. Dame 2 minutos más y verás lo que el análisis del neuro puede hacer. Un segundo. Tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien. Todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistear. Puedes usarla para conocer el editor. A ver, que te diera la opción de jugar en tercera persona, al menos en este tipo de escenas, pregunta. ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos bueno, al final es que no tiene sentido que juegues en primera persona. Aparte, no tardará porque mucho. Tú tienes que tomar decisiones y tienes que hacerlo constantemente, perfecto. Incluso en las conversaciones. Venga, vamos a darle a la neuro. Venga, dale. Ahí, dale. Es que eso estoy leyendo así un poquito también. Luego pasaremos al modo edición. Sumergiendo en 3, 2, 1. ¿Qué rollo? ¿En qué rollo me ha metido esta? El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. ¿Eh? Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. O sea, que yo ahora mismo estoy conectada. ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¡Os quiero ver besando el suelo! ¡La pasta! ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! Vale, vale. Yo... ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! Y estoy en una capa visual. Adrenalina y cortisol se dieron. ¿Habéis visto mi mano? Mi mano tan molona. No pasó nada, ¿estás bien? Ha sido intensito. Intensito. He sentido el dolor del tipo, su estrés, su esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. Bueno, pues nada, esto ya solo puede ir a mejor. Aunque la verdad es que creo que se podría mezclar. O sea, si bien es cierto que no deja de ser algún tipo de juego que es, creo que esta parte de diálogos cortaré es demasiado prolongada. El grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problemas. Tienes toda la escena. En el modo análisis tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista, lo que quieras. Como si fuera tu propio mundo. Entonces, en el modo análisis, controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego usas la consola para quitar la pausa. Inténtalo. Bueno, pues nada, pues le damos a reproducir. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locos. Modo de edición. Lo capto. Este es el modo de edición. Micro, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Rebobina todo hasta el principio. Bueno, pues entonces ahora resulta que puedo rebobinar, puedo hacer neurodanzas. Sí. Vamos, que es un tutorial para poder hacer estas movidas. Pues adelantamos. Bien. También puedes reiniciar la grabación. Sí, reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Vale. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. ¿Ah, sí? En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma, la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora escaneala. En el arma. Una pista durante los momentos en los que la persona graba la neurodanza. Pues entonces tengo que darle a reproducir. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. Lo capto. Entonces, y recuerda, vamos con tengo todo. Tengo que escanear. Nos dará un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Eso, ahí mero. Esto. Vale.
Capa visual, capa térmica, capa sonora. Madre mía, esto se me está complicando por momentos, ¿eh? Las secciones destacadas de la franja indican una pista que se puede escanear. A mí esto me parece que tiene demasiada concentración. Vale, pues entonces, yo voy a escanear la pista. La escaneo, ¿qué es esto? ¡Ah, huevo! Sigamos. A ver, vale. Al tiro. En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador. Esta tech graba todo, hasta el último detalle, incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar. Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, ruido de fondo. Cambia la capa de sonido del editor. Inténtalo ahora. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él. Pues ahí, por ejemplo. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Malditas pendejas! ¡Busque provisiones! ¡Yo me encargo de la caca! ¿Por qué no me chupas la verga? ¿Tans? ¿Qué tal? Alucinante. Esto es muy alucinante, pero ¿para qué lo quiero? Así funcionan los implantes. Necesito algo práctico. ¿Qué puedo hacer con esto? Aparte de cotillear a los vecinos, que me queda muy claro que es bastante práctico para esto. También. Cuando te aburras, pasamos a otra cosa. Sí, pasamos a otra cosa. Venga. A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto. Cosas que captó el cyberware del grabador. ¿Cómo qué? Ev tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas. O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas. Mola mazo. Esperemos a que este tipo golpee al idiota del mostrador. Vamos a ver, pues nada, vamos a reproducir. ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¡Os quiero ver besando al suelo! Los libros de la paz también pueden escanear personas. El acércate a esa chica herida y intenta escanearla. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Qué hago yo ahora con este señor? Cambio de pista, pista visual, modo de reproducción. Pues ya está escaneado, ¿no? Se me ha quedado ahí, Coqui. Vamos a ver. Bueno, pues ya tengo escaneado a este señor. No sé qué más quiere que haga. Llegamos. Ya está escaneado. Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¡Ya! ¡O te juro por Dios! ¡Que te reviento! ¡Vale! ¡Ya! ¡O te muero la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Y sí, pero yo ya sé hackear las cámaras. La pantalla está en el campo visual del chico. Escaneala. ¿En la cámara o la de enfrente? Vamos a ver. Pues nada, vamos a... La pantalla de videovigilancia. Vale. ¿Y esto sabe qué? Su propio chumba lo atoró. Es posible que lo tuviera planeado. Una neuro como esta debe valer una buena suma de fayuca. Los fanáticos de la neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad.
En fin, si viste suficiente, pues ya llégale. La verdad es que sí, yo creo que ya vi suficiente, ¿eh? Vamos a salir de la neurodanza antes de que nos durmamos, porque estoy a punto de poner el FIFA. No os digo más. Por cierto, si queréis echamos una partida al FIFA. Hoy ya no, pero... pero tengo el FIFA. Increíble, ¿no? Es una pena que las neuros que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío. Vale, vale. Vamos. Ah, chinga, chinga. Una energía. Vamos a pasarlo. Pues sí. Omitir, no es... omitir. Judy, T-Bag es una pro. Venga. Discreta. Discreta. Porque tú lo dices. Porque yo lo digo, Judy, sí, por favor. Nunca te ponía en peligro. Venga, a T-Bag. Ala, venga, vamos a llamar a T-Bag. Poquito de despertarnos, porque aquí son las 11:30 de la noche y no hemos hecho nada. Todavía no he tumbado a nadie. ¿Con Pecky? Me lo imagino. Sí. ¿No estás sola? Perdón, es que estaba leyendo los comentarios, me has preguntado algo. Tú céntrate. Necesito que me ayudes. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Sí, por favor. Conectando a tu equipo. Ala. Me tienes que dar acceso. Vámonos de aquí. Abriendo el puerto 1779. Ala, protocolo abre puerto. Seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías venga, estoy recibiendo tu solicitud. Ahora mismo. Ya. Pero vámonos, vamos. Lo tengo. Algo de ¿Lista? Acción. Un milisec. Vale, conexión confirmada. Bueno, eso es más de un milisegundo, también te digo, amiga. Y listo. Cuando quieras. Judy, dale caña. Vale, V, abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el relic. La verdad es que yo esperaba que me sacase un poquito de la neurodanza esta que me parece un tostón. Pareces un buen cacho de carne follable. Evelyn, ella... he notado su miedo. Pero ¿sí? Supo controlarlo rapidísimo. De verdad, qué cosa más desagradable de máquina. La vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... ponte cómoda, dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. Vale, venga. Pronto lo veremos. Estoy escuchando la conversación. Mi padre es un anciano cansado. Pero déjame que escanee. Sin visión. A ver. Que cree que nada cambiará. Y vivir eternamente en su pequeña burbujita. No ha echado nada, que lo he visto yo. Pues escucharás. Una copa mágica. Vaya, el champán no está mal. Completamente desconectado. ¿Le han subido el sabor? Atrapado en una visionante diluviana de un mundo que ya no existe. A ver. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años. Y eso. En la pista de sonido escanea el teléfono de Yorinobu mientras habla. Entendido, es suficiente. Ha colgado. Vuelve al principio de la conversación. Quiero escucharlo todo. A ver, venga, al principio de la conversación. Esto me parece, me suena un poco a Minority Report. Esto de poder volver ahí. Qué gran película. Vale, pues entonces. Dame un minuto y enseguida estoy contigo. Pero, ¿y yo ahora cómo escaneo el teléfono este? Pronto lo veremos. Venga, pues a ver, mantener. Pues está claro. A ver, ya. No me deja escanear el teléfono, ni nada.
A lo mejor lo tenía que haber hecho antes. Y entonces... le vamos a reproducir. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda, dame un minuto y enseguida estoy contigo. Sí, 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 sí. Pronto lo veremos. ¿Pero por qué no me dejas escanear el teléfono? Mi padre es un anciano cansado, sin visión, que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbujita irrompible. Vos escucharás, Saburo es un déspota senil, completamente desconectado de la realidad, atrapado en una visión antediluviana de un mundo que ya no existe, que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años, y eso no va a cambiar ahora. Estoy escaneando. O algo así. Entendido, es suficiente. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No ha sido tanto. Ni siquiera me he dado tiempo a aburrirme. Todo va bien. Pero hay algo que no he debido hacer bien. Porque no me ha marcado que la pista de sonido la haya escaneado bien. ¿Cómo escaneó la pista? ¿Cómo era que escaneaba la pista? Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate. Oh, ¿te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. Le dormí mi brother. A ver. Pesadilla de señor y la neurodanza esta. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda, dame un minuto y enseguida estoy contigo. A ver, sí, yo creo que ya estoy. Venga, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que... Mi padre es un anciano cansado, sin visión. Que cree que nada cambiará. Ya lo estoy escaneando. Y vivirá eternamente en su pequeña burbujita irrompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Vos escucharás. Saburo es un déspota senil, completamente desconectado de la realidad. Pero deja de moverte, deja de moverte. Una visión antediluviana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. ¿Has oído eso? La docu del Relic está por aquí. Búscala. Vale, ¿y el datapad este dónde lo tiene? A ver, ¿dónde has dejado el datapad, chaval? Esto no es el datapad, ese es el teléfono. A ver, amigos, ¿dónde está el datapad? ¿Es esto el datapad? Tiene pinta. Oigo un zumbido. ¿Ventilación y refrigeración? O servidores, tiene que ser eso. Algo tiene que controlar tanta pijadita. ¿Del sonido? Pues por ahí. Aquí.
Pero bueno. Escanea el datapad de Yorikon Oeste. ¿Dónde está el datapad? Que vaya a la habitación. En la mesa no está porque ya he mirado. Mesa. Teléfono. No se habrá sentado ella por ahí. Es que decíais por ahí en la habitación, pero ¿dónde hay una habitación? Saliendo del alcance de la señal. Eso es como el frío, frío, caliente, caliente. ¿Qué hay? Pues la parte de atrás. Y aquí no hay mucha más cosa. Saliendo del alcance de la señal. Bueno, a lo mejor es que tengo que ir hacia adelante. Siento. Hasta que llego aquí. En el otro punto. A ver, adelanto más la grabación. Ah, espérate. Muy bien. Pero ven aquí de una vez. Un segundo. Bueno, la verdad es que esto me parece muy chulo, ¿eh? Esto te va a encantar. Ah, es que está ahí. Cargada, el seguro está puesto. Pero es bueno saberlo. Cuando estés dentro, no te olvides de la pipa. Bueno, de momento he escaneado eso. Que no sé qué es una pistola, pero bueno, qué bien. He escaneado eso. Vamos a ver qué más cosas hay para escanear por aquí. Aunque es que debería estar antes, seguramente. En la parte amarilla. A ver, aquí ya escaneé lo que tenía que escanear. Eso ya está. Por aquí. Por ahí. ¡Ey! Eso debe ser uno de los sistemas de seguridad. La cámara, que también puedo desactivar. Cámaras con lo último. Sensores de movimiento, activadores de patrón. Eso está muy bien. Y que debe haber otra por ahí arriba que la he visto antes. ¿Puedes neutralizarlo todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. A ver si encuentro otra. En la entrada suele haber siempre una cámara. Menos en esta casa. A ver, en la habitación. Pero si salgo del alcance de la señal, si me vuelvo otra vez al mismo sitio. Vale, pues venga, vamos hacia adelante. ¿Qué estás cogiendo? No, te quedan caramelos. Es eso, es eso, es eso. ¿Pelitos? Venga. Vamos a seguir la escena. Perdón, que he rebobinado todo. A ver. Yes, right.
Y ahora eso es el datapad, eso ya lo he escaneado, y ahora el datapad que lo coge cuando se va a la habitación. En el dormitorio, ¿vale? En la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. ¿Pero por qué me dice que saliendo del alcance? Un segundo. Estoy buscando algo. ¡Ay! ¡Y! Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El relic debe estar... A ver, datapad, o sea, transporte, almacenamiento... Sí, si no, podría dañarse. ¡Madre mía, lo que me está costando esto! Térmica. Así debería ser más fácil dar con el chip. Para cambiar entre una capa y otra, para capa térmica. Vale, pues venga, vamos a ir hacia... Yo creo que ya podemos darle aquí. Escanea en busca de pistas térmicas para encontrar el relic. Vale, pues entonces vamos a cambiar la capa térmica. Y vamos a buscar por aquí. Lo sé. Aquí no. Saliendo del alcance de la señal. Estoy encima de estos dos. Creo que me voy. Preso multitud. Pues me vuelvo a mandar la habitación, ¿eh? No por nada. No quería yo ser entrometida, pero... Pero aquí parece que puede haber algo. Bueno, ¿veis algo térmico así llamativo por aquí? Saliendo al alcance de la señal. A ver. Pues vamos a continuar un poco. Pero ya se terminó. Fin de la grabación. O sea que tiene que estar... ¿Veis algo raro por aquí? Vuelo y come. Echaba de menos esto. A ver, capa térmica. Las lámparas, es que es lo único, pero claro, las lámparas tienen que dar calor o detrás de la cama. O vamos a empezar a utilizar la capa térmica. Ahí. A ver. En esta zona. Bueno, pues vamos a ir un poquito antes. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no? Y ay. Sé que eres tú. Donajes. Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿De verdad creías que estaría ahí? Ni de coña. La temperatura es muy baja y podría fluctuar. Pero buen intento. ¿Cómo eres? Pues yo qué sé. Pues yo qué sé. Vamos a ver. Pues vamos a examinar.
ver. ¿Esto? He dicho que no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, si me dice que estoy saliendo del alcance de la señal. Esto me va. Vamos a ver, vamos a buscar aquí. Una puerta que hay en el suelo. A costar la vida. Entonces voy a... Pausa. Pero yo... Y de repente, esta zona es como que se enfría y se calienta mucho. Es muy sospechoso, francamente. Esto es sospechoso. ¿Podemos sacarlo al mercado? Por favor, habla con tu padre. A ver. Se podía ir por aquí detrás también, pero no sé si me echará de aquí. Me dirá que no, que está fuera de la señal. Estoy saliendo del alcance de la señal y me manda otra vez aquí. Pues entonces. Vamos a mirar por aquí. Por favor, habla con tu padre. Es un buen cacho de carne follable. Oh. A ver, vamos a seguir avanzando un poquito más. La cubitera. Entonces yo entro. Bueno, yo entro, no, realmente no entro yo. Pero yo. Ponte cómoda. Entra la otra. Cámara térmica. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¿Pero por qué me echas? Bueno, me quedo aquí, escaneando. Vale, ¡por fin! Coincide con las specs de los docs. Yorinobu tiene el maletín aquí, seguro. ¿Seguro? Ya está, buen trabajo. Ya está. Tenemos lo que necesitamos. Sal del editor. Madre mía, lo que me ha costado con las capas, con las cosas. Y así todo el rato. Sí, me vale con esto. Gracias, Judy. T-Bag, eso es todo. Nos vemos. Eso, nos vemos. Buen trabajo. Nos vemos pronto. Borraré la caché y tus datos. Nunca estuviste aquí. O sea, de lo que no cabe duda es de que tienes un montón de opciones. Lo pondré en la cuenta de... Es un dispositivo portátil para manejar negocios. O sea, no solo es disparar, sino que también puedes hackear. No está. Puedes utilizar un montón de herramientas. La verdad es que esto me parece más interesante. Lo que pasa es que ya una vez que le pillas el truco y ya para la próxima vez no tardó 2 años. Hablando de eso, ¿saben qué estoy viendo al mirarlas? Cadáveres que caminan y hablan. ¡Qué chica más maja! Necesitábamos esa grabación, Judy. Pues eso. La neuro casi nos ha hecho el curro. La neuro lo que hará es matarnos. En serio. Si Arasaka descubre que la tienen, son historia. Yo soy historia. Judy, relájate. Es un riesgo que había que correr, no claro. Evelyn, te lo ruego. No te arriesgues. Si lo haces, recuerda... Bueno, venga, pues claro, aparte. Apártate. Ahora hablamos, me levanto. Y ya está. Vente. Vámonos a hacer algo más. Bueno, ¿qué opinas? Pues. ¿No te preocupa?
Arasaka investigará a cualquier persona. Iba a pensar que a lo mejor has tenido tú la culpa. Entonces va a ser una lista muy larga, llena de peces gordos. Mucho más que yo. O sea, que tiene las espaldas cubiertas. ¿A Amanda Masses y Asesinos Corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? V. Porque yo el maletín no lo voy a coger, ¿eh? Solo para mí. Nada de repartir el botín con otros. Sin intermediarios. Sin Dex. Me lo pensaré. Si acepto, se va a liar muy parda, sin duda. Lo sé. Y lo que, y lo que decidas quedará entre nosotras. Ese cuento ya me lo sé yo. Puedo ofrecer un 50%. Quedará entre nosotras, pero luego... como para hacer lo que te venga en gana. Luego se entera todo el mundo. No podría seguir en esta ciudad. Dex no perdonaría algo así. Dex no es el único fixer de la ciudad. Pero mi oferta sí es la única que tendrás. Lo pensaré. Si me necesitas, llama. Te pasaré mi número. Vale. Buena suerte. Hoy me dice Elías Vallejos, la misión hay que hacerla paso a paso. Por ahora lo estás haciendo muy bien. Gracias, Elías. Oye, que es que esto hay que ir aprendiendo en el fondo. A ver, se trata sobre todo de que al principio del juego, porque estamos hablando de que este es el segundo gameplay, pues sobre todo lo que tienes que hacer es ir aprendiendo, ir pasando fases, ir sabiendo cuáles son las misiones, ir sobre todo haciendo los tutoriales para poder aplicarlos luego a posteriori. Entonces, vale, yo sé que esto pues puede que no sea lo más entretenido, pero resulta que la neuro de Evelyn del combate, puedo jugar un poco más y otro día ya cuando estemos mucho en plenación, pues puedo hacer otro gameplay si os apetece. Y el que también os digo, si hay alguien que no le gusta, pues a lo mejor puede hacer otra cosa tranquilamente. Dice que no se puede conseguir el chip sin ese bot. Ponte a trabajar. Que nos voy a poner un neurochip. Para ver si estáis conectados o no. Bueno, pues venga. Curro completado la mujer. Y ahora me tengo que reunir con Jackie. Entiendo. Vale, ¿qué dónde estás? Uh-huh. ¿Qué tal todo? Perdóname. Que luego te cuento. Bueno, estoy mirando eso. Vale, pues luego te cuento. Hala. Y ahora pues vamos a salir de aquí. Y ya que yo no sé dónde está. Pero yo me voy por aquí. Me voy por aquí. Ayer por la noche, en las cabinas. Cuatro, Gina y yo estábamos en la barra. Y la tía no deja de largar de mierdas de banco. Y vamos a irnos de aquí. Que creo que estoy saliendo mal. Cotillas. ¡Hala! ¡Vámonos! Entras o te quedas fuera. Y ahora son las... ¡Madre mía! He estado 3 horas y media de juego allí charlando. Primero llegar al baño de realidad, que luego supondrá pistoletazo el futuro del mundo. Vale, pues me parece muy bien. Yo creo que ya con hoy 83 minutos, casi una hora y media. Yo creo que es momento de despedirnos. En principio, bueno, ahora tendría que reunirme con Jackie y estas cosas, sin que me atropellase ningún coche. Hay que mirar la acera y tal. Y... a ver ahora dónde me tengo que ir. Pero bueno, en cualquiera de los casos, yo creo que aquí lo podemos dejar. Voy a seguir investigando el juego, voy a seguir jugando. La verdad es que me parece muy interesante. Sobre todo la parte de la historia. Es verdad que hay cosas que son un poquito largas. Pero bueno, es lo que decía, es parte del juego. Pero el juego así a priori es bastante chulo. Así que yo creo que aquí lo dejo.
De todas formas, decidme si queréis que echemos otra partidita este otro día, si queréis que juegue al FIFA, alguno de los otros juegos que tenemos por aquí o de los nuevos lanzamientos. Si queréis, a lo mejor la siguiente vez podemos jugar con la PlayStation 5 o si queréis podemos también echar un juego con la Switch, ¿eh? El PC no tengo casi juegos, así que ahí sería un poquito más complicado. Y sobre todo porque yo, pues soy una gamer de sofá. De sofá y tele y ya está. Y este es mi setup. Así que bueno, que os dejo en la descripción, acordaos, os dejo en la descripción para poder ganar 100 euros, 5 ganadores de 100 euros cada uno para poder gastaros en la tienda de Microsoft. Podéis comprar periféricos, podéis comprar accesorios, cosas para la Xbox, si tenéis Xbox, vamos, que el concurso está abierto hasta el lunes a las 23:59. No os olvidéis de dejar los comentarios en la descripción una vez que acabe el juego. No vale que dejéis los comentarios en el chat. Tienen que ser en los comentarios de justo cuando acaba, en la parte de abajo. Y lo dejáis ahí. Y nada, muchísima suerte a todos. Dejadnos también, si os parece, pues el siguiente juego que queréis que echemos una partidilla y oye, pues podremos jugar si queréis algo un poquito más animado. Dice que no, que faltan 15 minutos, que faltan 15 minutos, ¿para qué? A Last of Us 2, pues lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Sigan con Cyberpunk. Que muchas gracias por estar ahí y por haber echado una partidita, ¿vale? Muy buenas noches y aquí acaba la retransmisión desde los estudios centrales de Clipset. Nos vemos.